la música. En primer lugar, gracias a Danzas Urnia y a los Txistularis, Laragazko Txistulariak. Bienvenidos todos. Don Patxi Tuñón, director general del Observatorio de la Realidad Social de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. Bienvenido y gracias por acompañarnos. También a doña Carmen Maeztu, subdirectora de Ordenación y Servicios del Departamento de Presidencia. Nos toca ahora los saludos protocolarios. Carlos Suescun, alcalde de La Raga, y a todos los concejales de este ayuntamiento. Bienvenida y agradecimiento también a las autoridades de las localidades limítrofes que nos acompañan. Exalcaldes de La Raga que iniciaron o continuaron este proyecto, Jesús Mari Suescun, Marisa Ibáñez y Antonio Lamberto. Al director gerente de Solera Asistencial, Borja Macaya. A todas las asistentas sociales, sobre todo a todos nuestros mayores, a las asociaciones colaboradoras en el acto especial. De verdad, un agradecimiento por el esfuerzo que han hecho todas en el último momento y han querido colaborar. Os habéis volcado. Y al pueblo de La Raga, muchos hoy aquí presentes que han contribuido a que esto sea una realidad y que va a seguir contribuyendo. Como decíamos, nuestra bienvenida, agradecimiento y este aplauso. Y pasamos ahora a los discursos oficiales. El alcalde de La Raga, Carlos Suescun. Buenas tardes a todos. Os doy la bienvenida en nombre de la Corporación Municipal a este lugar tan esperado durante tantos años por nuestro pueblo y que en los últimos días ha recibido tantas bendiciones. Bendiciones el día de nuestro patrón, como esta misma mañana en la misa de nuestros eternos jóvenes.
Agradecemos también el poder contar con vuestra presencia en estos actos de inauguración del Centro Rural de Día de La Reaga. Y agradecemos especialmente la presencia de los miembros del Gobierno de Navarra, que tanto han contribuido a que esto sea posible desde el inicio, y tenemos la certeza de que van a continuar Pachi Tuñón y Carmen Maestro. Hoy es un día especial y lo hemos querido compartir con las personas que junto con esta corporación han hecho posible esta apertura, porque no olvidemos que la historia de este centro comenzó en 2006. Por eso nos acompañan los exalcaldes Antonio Lamberto, Marisa Ibáñez y Jesús Mari Suescu. La suma de las corporaciones que ellos presidían más la actual han hecho posible que hoy estemos aquí. Somos conscientes de que los inicios son duros y que tal vez le cueste arrancar al centro de día, pero os podemos asegurar que haremos todo lo posible para que esto salga adelante y nuestros mayores tengan un lugar donde puedan reunirse e indudablemente puedan disfrutar como se lo merecen. Como bien dije en el saludo festivo, La Reaga es especial porque los reagueses y reaguesas somos especiales y este es un ejemplo de ello. Con trabajo todo se puede conseguir. No quiero extenderme más y por ello cedo la palabra a don Borja Macaya, director gerente de la empresa Solera Asistencial, que mediante su gestión nos va a ayudar a que este centro de día sea una realidad. Muchas gracias y seguir disfrutando de los actos preparados para este día. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento la invitación a pasar esta bonita tarde de vuestras fiestas patronales aquí en vuestro pueblo, en La Raga. En primer lugar, yo quería solamente presentar a nuestra organización, Solera Asistencial. Nosotros somos una organización que llevamos más de 15 años de experiencia cuidando, atendiendo y estando cercano a las personas mayores. Nosotros somos una empresa participada de Caja Rural por el 100% de su accionariado y actualmente tenemos experiencias en diferentes residencias, tenemos tres, dos en Pamplona y una en Tudela. Gestionamos seis centros de día, tres en Pamplona, gestionamos el centro de día Ribaforada, gestionamos un centro de día en Tudela y esperemos que a partir del próximo 15, mitad de septiembre, podamos hacer la apertura de este bonito centro que tenéis en vuestra localidad. Y desarrollamos también servicios de asistencia en domicilio a personas mayores. Para nosotros este no es un proyecto cualquiera, este es un proyecto en el que tenemos ganas de hacerlo arrancar y hacer que sea un icono para vuestro pueblo. Sabemos toda la intención, toda la fuerza que este ayuntamiento actual y los antecesores con el desarrollo de este proyecto han invertido durante mucho tiempo. Sabemos la ilusión que tiene el pueblo en general en poder disfrutar de estas maravillosas instalaciones. Y por otra parte, pues queremos responder también a las instituciones con la confianza que día a día hacen en desarrollar en las políticas sociales para las personas mayores. Nosotros queremos que este centro se convierta en un epicentro de las personas mayores de La Raga, que otros colectivos también puedan participar de estas relaciones intergeneracionales, que las personas que se encuentran perfectamente puedan tener atenciones sociales, atenciones festivas, lúdicas, puedan trabajar la prevención física, la memoria, y aquellas personas que tengan mayores necesidades, que tengan situaciones de dependencias, puedan tener aquellas asistencias que también se merecen. Por eso, desde Solera, trabajaremos día a día por darle fuerza a este proyecto y cualquier información que necesitéis, pues sabéis que a partir de las jornadas de puertas abiertas podemos hablarlo y podemos comentar con cada uno de vosotros. Os agradezco muchísimo la atención y espero que este proyecto pues tenga el éxito que se merece. Thank you.
Paco de la Raga también nos ha pedido dirigir unas palabras en el día de hoy. Buen día. Buenas tardes a todos. Hoy, con la visita del Ángel de Aralá y el día jubilado que hemos tenido, pues en vez de bendición, vamos a decir solamente dos palabras. Lo primero, siempre, gracias a tanta gente buena que se preocupa y que hace que este pueblo merezca la pena. Lo primero, la novedad. Desde mi experiencia como párroco de pueblos, párroco rural, muchas veces en los pueblos, una novedad, cualquier novedad, venga de donde venga, sea lo que sea, cuesta. Ofrecer siempre la mentalidad del párroco y la gente de la parroquia para que esto sea una novedad, que sea vida, que sea algo que lo hagamos nuestro. Entonces, es una novedad que la vamos a incorporar a nuestra vida de pueblo y para ello vamos a colaborar pues, la parroquia y los parroquianos. Lo segundo, la importancia del día a día. Estamos ahora en el verano azul, todo el mundo os iréis pronto a vuestras casas y pronto va a llegar aquí el invierno. Nos quedaremos los de casa, unos se van a sus pueblos, otros se van, nos quedaremos en el invierno nosotros, los que vivimos aquí juntos, unidos, convivimos aquí. Pues en el invierno, en el día a día, también yo como párroco, los parroquianos, pues también nos ofrecemos dentro de la orden y reglamentación del centro a colaborar en todo, en visitas, para que la gente de aquí pues, se sienta acompañada, querida, llena de amor con esas necesidades espirituales. Somos personas físicas, psíquicas, espirituales, necesitamos todo eso para estar bien, el bienestar. Así que muchas gracias a todos y aquí estamos la parroquia y los parroquianos para hacer que verdaderamente esto sea un instrumento y sea un hogar para todo el pueblo. Gracias. Y para clausurar esta inauguración voy a llamar al representante de la Consejería de Derechos Sociales, Pachi Tuñón, por favor. Buenas tardes, la verdad es que es un placer estar aquí en un día tan festivo y tan luminoso. Agradecer a la corporación y a todas las personas porque realmente eso es un proyecto, ya sabéis, son proyectos que llevan muchos años. Son proyectos que primero tienes que creer en ellos y luego a la hora de materializarlos cuesta tiempo. En cualquier caso, yo, aparte de agradecer, quería dar simplemente la felicitación, porque me parece que es un punto de distinción que en este caso la Raga incorpore un servicio que hasta ahora es absolutamente novedoso en esta comunidad, ¿no? Sobre todo en el medio rural. Por eso yo desde aquí os digo que en principio todas las condiciones puestas para que este servicio sea un éxito en el futuro. En primer lugar, el éxito es ponerlo en marcha. Ponerlo en marcha porque supone que vosotros vais a tener un punto diferencial, una satisfacción general, porque esta inversión que se hace en las personas es lo más importante. En el fondo, y además me alegra muchísimo que en este caso el alcalde sea tan joven y represente un poco esta continuidad, esta atención que damos a las personas mayores como un símbolo de la continuidad, como un símbolo de la continuidad de un pueblo y de unas costumbres. En primer lugar, os quiero decir que las condiciones de este centro son magníficas, tanto lo que son las condiciones estructurales como los profesionales que lo van a gestionar. En segundo lugar, os quería decir que estamos en un proceso en el que cada vez tenemos que prestar más atención a las personas mayores porque estamos en un proceso de sociedad envejecida. Con lo cual hay que dar alternativas, más allá de las residencias habituales, a estos centros que permiten la continuidad, la permanencia en el domicilio y sobre todo porque dan una gran tranquilidad. Primero, a la familia que se supone que está cuidado y para ello supone una descarga del trabajo. Al usuario porque va a tener todos los servicios que necesita, porque va a estar tranquilo, porque va a estar en su casa. Y tercero, a los ciudadanos, porque de alguna forma incorporáis, y aquí se ha dicho, incorporáis este servicio y este centro a lo que sería vuestra continuidad en este proceso social. Tenéis un programa de actividades, tenéis un centro, tenéis un programa de actividades, tenéis una empresa modélica en la gestión profesional de estos centros
y yo simplemente os digo, os habéis dado el primer paso, os doy la enhorabuena por la inauguración y ya nos queda otro paso muy importante, mantener el centro, mantener la esperanza, mantener la continuidad, pero si lo habéis conseguido esto, ¿por qué no vais a poder conseguirlo en el futuro? Nada más y muchas gracias. Muy bien, gracias, de verdad. Y ha llegado el momento de, ahora sí, descubrir, le vamos a pedir a Patxi Tuñón que descubra la placa de inauguración junto al alcalde, por supuesto. Y ya se daría oficialmente por inaugurado. Aunque nos queda una última actuación. Thank you.
esta chica vale para todo, ha bailado la Orrescu, nos canta la Jota, bueno, y todos, todos valemos para todos. Pues ha quedado esto inaugurado, especial aplauso para nuestros mayores, que todos vamos a mayores, que lo disfrutemos, y la puerta de entrada, quien quiera visitarlo, es por ahí, sobre todo porque el aperitivo está en el jardín. Gracias a todos por acompañarnos. Quita, que va a coger yo. Sí, la culpa yo, ¿no?